¿Qué tal? ¿De qué hay piña colada? Es una de esas. Pirulais. Pirulais. Los amigos ahí. En el agua. Aguas, ¿qué es? ¿Qué nombre tiene el negocito? Nevería Yolo. ¿De qué? Yolomeca. De Santiago Yolomeca. Bueno, no, no, pero vamos rumbo a caballo. Saludos. A ver qué me dice el señor. Buenas tardes. ¿Qué dice? ¿Que si no voy para dónde? ¿Qué pasas, Anica? ¿Dónde? A mi canal. Sí, vámonos. Vénganse, súbanse. Vámonos, pues. Échenle, échenle. A ver, ¿le ayudo? Sí, por favor. Ándale, pues, vénganse. A ver, écheme esta. Écheme primero a todo junto. Sí, todo. Todo junto, bájale la tapa, a ver. Vénganse. Es que acá traigo cosas, ahí traigo cosas, véngase. Es que vengo lleno, pero ahorita vemos. Es que vengo lleno de cosas, de arreglos, lo hago. Me lleva para arriba, así sí, hombre, hasta allí vamos a llegar. ¿Hasta dónde van, hombre? Bueno, mi casa. Está lejos, ¿verdad? Mi casa. Hasta su casa. A ver, déjame cerrarle. Aquí suba más fácil, mire, camino despacito. De arriba. El camino de arriba, de Nicananduta. Ajá. Casa cerca del pueblo. Súbale despacito, pues. Es que allá adentro voy lleno de cosas. Llevo arreglos florales, todo. No se preocupe, despacito, ¿puede? ¿Puede? A ver, déjame ver. A ver, vamos a tener que. Espéreme, espéreme, espéreme. Ahorita lo solucionamos. Déjame hacer un espacio aquí. Espéreme, déjame hacer un espacio. Bien lejos, ¿verdad? ¿Y qué anda haciendo hasta acá tan lejos? No está muy lejos. Otro señor, ya, espéreme. Acá ya vamos a llenar de pasaje, a ver si nos regañan los taxistas. Vámonos, súbase. Sí, hombre. Sí. Ajá, así entra, mire. Eso, así los dos juntos. Y luego el hilo de abajo, jálelo para abajo. Este hilo, jálelo para abajo. Ese, jálelo para abajo. Ese, póngaselo acá, mire. Ese, déjelo arriba. Y el otro se lo tiene que poner abajo. Ese, abajo. Ese, bájelo más. Bájelo más. Ahora bájelo más. Baje más el trapito hasta abajo. Hasta abajo, hasta la barba, hasta acá, mire. Eso. A ver. Otro poquito más. Ya veo, aquí también de esta esquina. No, sí, es. Pero aquí no pasa nada, porque acá está todo el campo solo. Sí. Ese es para la ciudad donde hay mucha gente, ¿no? Sí. Pero bájelo así de este lado, bájelo. Bájelo, bájelo. Ahora sí póngase el sombrero. Bien trucha que no se le vaya a volar el sombrero porque vamos a volar, ¿eh? Ah, no, pues, ¿hasta dónde van? ¿Hasta Nicananduta? Nicananduta. Ah, pues, órale, pues. ¿Hasta dónde va a llegar? Hasta Caballúa. Ah, pues, sí. ¿Usted dónde va? Nicananduta nomás. Ah, no, pues no, ahí en Nicananduta, pues. Órale, pues, vamos a seguirle. Acá ya la señora, acá. Vamos a seguirle, amigos. Nuestra gente humilde. Ah, de verdad, chulada el lugar aquí. Vamos a seguirle. No caben acá todos, sino aquí nos vamos. No acá, porque vamos a. Ya vamos a arreglos florales y muchas cosas. Todo el equipo de trabajo, las cámaras, todo. Por eso no. Este es un equipo fotográfico y no cabe. Si no, aquí no lo llevamos enfrente. Pero bueno, vamos a seguirle. Ahí en el taxi de Yolo. Ah, sí, vamos a entrarle. Ya vamos a empezar a agarrar la terracería y a darle duro, paisanos, para llegar hasta
pasar por Nicanando, Uta, llegar hasta Camayúa, ¿sí? Monteverde, todo eso. A seguir. Aquí empieza, apenas empieza esto. Nuestros ancianos, ¿verdad? Tienen que salir a buscar el alimento lejos de su hogar. ¿Sí? Amigos que viven en otras partes del mundo y que tienen a sus viejitos, a sus abuelos acá en lejos, no se olviden nuestros viejos. Ellos necesitan de nuestra ayuda, ¿ok? Nuestros padres, nuestros abuelos necesitan de nuestra ayuda. Así es que no se olviden de ellos, ¿ok? Envíenle su dinerito con alguien de confianza para que no se los trancen y ellos ya van a comer. Al cabo que ya comen poquito. Las personas mayores, muy mayoría, comen poquito. Entonces no se preocupen por eso. Lo que pasa es que a veces sí necesitan algunas medicinas, pero no se olviden de sus hijos, ¿ok? ¿Sale? Vamos a empezar a correr porque esto tenemos que avanzar, ¿sí, no? Pues con cuidado nomás, porque atrás traemos unas personas, nuestros amigos, y no, pero tenemos que darle, porque si no, no llegamos, ¿ok? Ahorita les comparto un poquito más aquí en el mismo video de lo que es este lugar tan bonito, ¿sí? ¿Alguien recuerda aquellos niños? No recuerdo, creo que uno se llamaba Dan, ¿se acuerdan? Dos niños, uno más de diferente edad, uno más mayorcito que el otro, que estaban cuidando sus borregos, ¿se acuerdan? Y que tenían a sus perros allí y que alguien les mandó dinero. ¿Recuerdan esos niños? Creo que se llamaba Dan, que traen sus machetes, sombreros y toda la cosa bien. Pues como un niño del campo, ¿no? Como un verdadero vaquero, como un verdadero, no vaquero, sino como un, ¿cómo se puede decir? Como un verdadero ovejero, ¿ya? Entonces, ellos son de este rumbo acá, por donde vamos a ir a más adelante, unos cuantos kilómetros por allá, a ver qué tal que nos volvamos a encontrar. Vamos a ver si tenemos suerte de saludarlos, porque ese es el lado donde ellos cuidan, así decimos, ¿no? Donde ellos cuidan sus chivos, sus ovejas, ¿ok? Ahorita vemos si los encontramos. Ojalá y que sí, ojalá y que tengamos suerte para compartir algo con ellos, ¿ok? No, mira, qué bonito. Echar cuete, dice. ¿Qué es lo que truenan? ¿Dinamita? Sí, no se preocupe. Buenas tardes. ¿Puedes llevar al pueblo? ¿Cómo no? Por favor. Nomás que dice que pasamos a donde viene aquí el carro. A ver. Por ahí más para arribita hay que parar porque ahí están tronando. Pero ya vemos. Órale, pues, subiendo. Nuestros amigos. ¿En la curvita? Sí. Órale, pues. Dale, vale. Lo bajaron, que truenan dinamita. ¿Qué tal? ¿Por qué? ¿Qué pasó aquí o qué? Sí. Buenas, buenas. Voy a poner los chescos, ¿eh?
Dale, pues, hay que echarle ganas, ¿eh? Sí, hombre. Nuestra gente trabajadora. Oaxaca, amigos, esto es Oaxaca. Estamos por acá por Nicananduta. Buenas tardes. Vamos. Me está estropeando el pasaje. Ay, ay. Ahí, ¿verdad? A ver qué. ¿Cuántos puentes están haciendo? ¿Cuántos? ¿Cómo se llama este? ¿Cuántos qué? ¿Cuántos? ¿Cómo se llama? ¿Cuántos túneles? No, puentes, no, son puentes. ¡Híjole! ¡Ya! ¡Escóndete! ¡Escóndete! Sí, ya nos agarraron. Ni modos. No soy yo. Ya no me dio tiempo a esconderme, paisanos. Ni modos. Llegaron los de Coppel. A ver si no me quitan aquí. ¿Qué? Los zapatos. Creo que ya nos conoce. A ver, ya retorcieron los de Coppel. Hasta cantan los de Coppel. No puede ser posible. No puede ser posible. ¿Eh? Ay, ay, ay. Creo que ya di la última letra de los zapatos, ¿no? Ya, ya, no creo que me los quite. Esta obra es de Obrador, dice usted. Ajá, sí. ¿Y el otro gobierno qué tal? No, nada. Nada. ¿El otro gobierno era malo? No piensa, pues, no piensa por nosotros. No piensa en los pobres, mira. No, la maquinaria. Para que vea cuánta maquinaria y cosa. Que los, la gente de los que. La gente de los pueblos están trabajando ahí con su. Con su propia gente, bueno, vamos a decirlo así pues, porque no me sé expresar. A ver, acá la señora que nos va a decir algo. Oye, entonces, ¿usted qué piensa de esta obra? Pues estamos pensando porque nosotros que somos grandes, ajá, sufrimos bastante, no había camino. No había camino. No había camino. Antes, cuando yo crecí. A ver. Y cargando láminas de su espalda. ¿Cómo? ¿Cuando usted era niña? Cuando era yo, tenía pues unos 15, 16 años, 20 años, y así vengo pasando aquí. Ajá. Que nunca salimos a Huajuapan caminando a pie. ¿Cómo crees? ¿Son muchos kilómetros? Sí, es mucho. ¿Cuántas horas caminaban? Pues sale uno como a las 8 aquí a Nicananduta, pues nomás a... Cácalo llega uno, ya noche llega uno a Cácalo caminando y ¿cómo ahí cree? Cantando el gallo, las dos o no sé, o las tres canta el gallo, se levanta uno otra vez para Huajuapa, amaneciendo ya entra uno allí. Increíble, ajá, ¿de veras? Y los que vienen a Tepo, pues vienen a quedarse aquí donde. Mira, a ver, espérame, mira, aquí estaban echando la dinamita para que vean dónde era. Ajá. Aquí están echando la dinamita. Pues están echando cohetes. Ajá. Porque ahí entierran la. Ah, yo creo, ¿eh? ¿Es dinamita la que truenan? Sí. Para lograr bajar los cerros. Ah, entonces cuando era niño caminaba por pues todo un día y una noche sí, para. Caminaba yo nomás porque. Pues apenas, wow. No sé cuánto año es que ya hay carretera. No me acuerdo de qué año entró, pero ya estaba yo grande, ¿no? ¿Y ahora qué piensa usted de este presidente? De Obrador, ¿qué piensa usted? Pues yo pienso que está bien porque va a favor de los pobres, pero otros presidentes no, porque puro favor de los ricos. ¿Los otros presidentes cómo? ¿Nomás trabajaban para los ricos? Sí, nomás trabajan para los ricos, a él no le importa si come o no come, no hay camino, no hay nada.
Oiga, pero hay gente que todavía quiere a los presidentes viejos, todavía quisieran que volvieran. Pues, hay mucha gente porque son sus cómplices de ellos. Ah, son sus... Ajá, son sus cómplices de por eso. Acá están haciendo la carretera y todo. ¿Qué? ¿Cómo van? Bien. ¿Ya bien adoloridos? ¿Eh? Oiga, ¿y qué está esta carretera? ¿Quién la ordenó? ¿Esta de parte de quién viene esta carretera? ¿Del presidente? De Andrés Manuel. Sí. ¿Y qué sienten ustedes? Pues mucho gusto porque nuestro pueblo está progresando día sí. con día. ¿Están contentos? Sí. ¿Y su gente trabajando? Sí, sí. ¿Tienen trabajo? ¿Aquí vienen a bajar el lonche? Sí, sí. ¿El lonchecito? Sí. A mi papá y a su esposo. Sí. ¿Puedo saber qué trajeron de lonche hoy? Sí. ¿Qué trajeron? Sopita caldosa con tostadas. Sopa caldosa y tostada. Con las tostaditas. ¿Qué tal? Frijolito, su salsa. No, hombre, ya, si yo me emociono, yo me emociono. Le daríamos porque pues también trabajan y si son las tostadas, pues no se llena. Una sopita para que se llene. Nos miró en la entrada, ¿no? Sí, ahí pues las ahí vi. Estábamos. Apenas ahí las vi. La comida. No, ¿y qué tal? ¿Qué sienten? ¿Qué sienten ahora con esto? Pisar esto. ¿Eh? Que es pura tierra y todo, ¿no? Y ahora, sí, mira. Aunque la moto en el carro, pues es rápido. Pues, sí, ¿eh? Cada presidente que viene, pues no da ayuda. Pero... Cada presidente que viene no da ayuda. Eran puras ratas. No, pero son los eran del PRI. ¿Así? ¿Qué tiene? Pues si sentimos, pues así que se diga, ¿no? Al cabo todo el mundo sabe que los de PRI eran ratas. Y seguirán siendo ratas. ¿O no es cierto? Ahí está, pues ya lo sabemos. Pues que el mundo lo diga. Ahí está, ¿qué tiene? ¿No es cierto? Es la verdad. ¿A qué nos hacemos tontitos? Es la verdad. Pues nos vamos, paisanos, a seguirle. Disfruten el video. A seguirle porque vamos a un evento. ¿Ok? Y ya saben, quien quiera mandar donativos para nuestra gente pobre, como estos niños, que son muy humildes, pues ya saben, ahí está. ¿Cómo está quedando? Pues ya volvemos a la plática. Pues qué bueno que ahora que se cambió el gobierno, que nos hizo caso, porque todos los gobiernos que tienen. Ahora que se cambió el gobierno, ¿qué dice? Sí, les hizo caso. Sí, hizo caso. ¡Hasta luego! Hizo caso. A ver. Ajá. Nosotros estamos sufriendo mucho. Yo ya tengo 79 años sufriendo. Sin carretera. Sin carretera. No se da la milpa. No se daba la milpa. Sí, a veces trabaja uno. No había abono. No había. Ahora hay abono. A veces viene viento, tira todo. Wow. Y pues estamos esperanzados de la tierra que vamos a comer. Pero ajá. No hay. A veces no hay. Pasamos muy triste la vida. ¿Qué tal? Y ahora ya es otro. Mira, grábale tantito su carretera y hábleme fuerte para que yo le escuche. Ah, sí. Ajá. Ahora ya es otra vida. Vean el pueblo. Es otra vida. Es otra vida. ¿Qué tal, eh? La nueva vida, los jóvenes que vienen creciendo van a aprovechar mucho, pero wow. Hasta me da ganas de llorar cuando escucho eso, porque ¿cómo es posible lo que está diciendo? Es que los jóvenes van a aprovechar esto. Los jóvenes, nosotros, ahora que vivo todavía unos años. Vean hasta dónde llega la carretera, vean. Muéstrales hasta allá, hasta la entrada del pueblo, mira. Entonces, qué bonito quedó. A ver, hasta allá, hasta la entrada del pueblo. Estamos aprovechando otro poquito. A ver. Pero... Ay, por favor, me espera tantito, lo que pasa es que se me cayó mi sombrero. ¿Dónde? Hacia atrás. Ah, pues ahora me voy a dar la vuelta. ¿Muy lejos? Les dije que se agarraba bien duro, ya ves. Se les cayó el sombrero. Ya vieron hasta dónde está la carretera, hasta allá, hasta el pueblo se mira. Qué bonito quedó. A ver, espérenme tantito, déjenme grabar lo que están diciendo porque no lo entiendo, porque ¿qué dice usted? Pues quedemos agradecidos al gobierno que nos hace caso. Ajá. Porque los demás, los ricos, es que atienden, pero nosotros no. Ajá. Hace cuenta que no vivimos nomás, pero sí estamos sufriendo. O sea que el gobierno del PRI, de esa gente de antes, los corruptos, hacían como que ustedes no existían. Así nomás. Como si fuéramos, ¿qué? Nada. Ah, pues como que si fuera nada más.
¿Y ahora? ¿Cómo? Cargando nuestro tenate, nuestro petate. Nosotros somos tejedoras de petate. Ajá. Petate de la palma, pues, de la palma. Tejiendo petate. A ver. Lleva uno, nosotros somos tejedoras de petate aquí. Ajá. Los jóvenes que vienen creciendo ya no agarran, pero nosotros sí. Sí. Trabajan de petate. Ajá. Todo el día estamos con petate sentadito ahí y destragado. ¿Cómo? ¿Sin comer? Sin comer, pues, un pedazo de tortilla o así vinimos. Bueno, yo por mí así me la pasé, pero gracias a Dios que Dios me dio vida y todavía vivo ahorita. Oh. Y así fue antes. ¿Y ahora está usted contenta? Pues ahora, pues gracias a Dios que crecieron mis hijos y ya cambió mi vida. Qué bonito. Sí, ya cambió. Y ahora los muchachos que van a disfrutar todo esto va a ser más fácil, ¿verdad? Pues va, no, pues. Va a ser más fácil ahora, que saquen la fruta. El que no se mueve, que se muera de hambre. Ahora sí que el que no quiera, que no trabaje, que no, se muera de hambre, sí, ¿verdad? ¿Por qué? Sí, porque ese es su pensamiento, que no piensa, pues. Pero la gente que es inteligente, mira, bien rico va a estar. No, pues sí, porque son la gente, como dice la señora, la gente que es inteligente y aprovecha los medios de comunicación, bueno, como este, bueno, no sé si me expresé bien, como esta carretera que están estrenando y están presumiendo, que por ahí ya tengo otro video que lo subí cuando estaban construyendo la carretera, que me tocó pasar por aquí. Vean, dicen que los inteligentes van a usar la carretera para hacer negocio, sí, para hacer negocio, para sacar sus productos del campo, ¿verdad? El negocio es muy lindo, ayuda bastante. El negocio ayuda porque mucho. Ya salió, ya se abrió. Antes, así un caminito, así burro, cargaba un poco leña, va uno a vender petate a Huajuapan o a Tlaxiaco. Vean la carretera. Hay gente que carga 2-3 docenas y con su espalda y caminando, así. ¿Qué tal? Y ahora mire. Y ahora, ya te llegamos al pueblo. Ya llegamos, ya es otra vida ahora. Oiga, ¿qué piensa entonces del presidente, de este presidente, de Andrés Manuel? ¿Qué piensa usted? Pues yo pienso que está bien, porque está ayudando, pues. Oiga, pero hay mucha gente que no lo quiere. Pues, los gente rico, porque ese es... ¿Los ricos no lo quieren? Los ricos, porque ese ya... ¿Ya no pueden robar? Pues, ¿qué no van a poder ese nomás? Ah, bueno, siguen robando, pero ya no igual, ¿no? No, ya no es igual. Ya les detiene las manos para que sigan, no sigan con sus ratas. Cada rato lo acusan que este, que el otro, que hace, pero... Oiga, pues allá hay unos desdichados de Morena, traidores. Bueno, ¿para qué le cuento? Lo traicionan al presidente, no lo dejan trabajar. No lo dejan, pues. Pero mire todo lo que está haciendo. No, aquí no, vemos las obras. La gente puede hablar y gritar y pavonearse de que tenemos un mal gobierno. Que quieran, lo pueden llamar corrupto y todo. Ajá. Pero vean qué bonito está quedando, sí, qué bonito quedó aquí. Siente. Vamos a ponernos la cubrebocas. Bienvenidos a San Sebastián y Canadita, lugar donde nace el agua, dice ahí. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Por la orilla? Órale, pues. Ajá, órale. Dice que lo tenemos que hacer por la orilla porque siguen trabajando. Sí. No, pues yo también digo lo mismo y lo sigo diciendo y lo grito. Que Dios bendiga a nuestro presidente. De verdad que Dios lo bendiga porque... Yo al menos por, vean nomás, vean esas obras, yo por donde ando, veo estas carreteras, muchas carreteras, tal vez más de 100 y media carreteras, macha, más de 100 carreteras, en Oaxaca no sé cuántas sean, que es lo que yo recorro y veo esto, y digo, pues que Dios lo bendiga porque hubo un hombre con cerebro que llegó a la presidencia, así haya quien grite, quien puje, quien se revuelca, quien patalee. Este hombre está cambiando al país. Y si los traicioneros, los que se nos decimos mexicanos, y si algunos son traicioneros, pues qué mala onda, porque qué mal, porque no desprecian, como he dicho, no desprecian al presidente, desprecian a su prójimo, desprecian a su hermano. Qué desgraciado aquel que llega al gobierno y solo dedica su tiempo para robar. No, pues sí, le lleva dinero maldito a su familia. No, para ellos solo. Para ellos solo, dice la señora. Dinero que está manchado de robo, de sangre, es el que le llevan alimento para que su familia se alimente. Sí, vean, siguen robando, siguen haciendo, son malos. Y ahora ni no piensa, ni le da vergüenza que está hablando más y no sirve lo que hace, pues. Así es, y presumen.
presumen de algunas obras que han hecho, pero... Pero no tienen ni una obra acá. Acá no, nunca habían hecho una obra. Acá no, no, pero regalaban cachuchas y regalaban playeras. ¿Del ese, PRI? Ese es su... ¿Cómo te diré? Ese nomás regala. ¿Cachuchas? Para que engañe a la gente. ¿Qué regala? ¿Cachuchas? ¿Llaveros? Mm. ¿Qué más regalaban aquí? No, más dos veces vi que vino este... cachucha y playera. ¿Más qué nos sirve? Unas playeras. ¿Qué nos sirve ese? Unas playeras y unas cachuchas. Ajá. Es todo lo que regalan los del PRI. Eso regalaban para que la gente votara por ellos y pues se la creyera. O si no, le echaban chapopote al pedazo, 2 kilómetros de chapopote, metían una obra de 10 kilómetros, le pedían al pueblo una barbacoa para que tragaran todos esos desgraciados botijones, y seguía lo mismo. Cuando se trabajó la orilla de Yolomeca, donde salimos hoy. Ajá. Y sí se trabajó un poquito, pero con meses nomás ya se levantaba ese... ¿El pavimento se volvió a despegar? Sí, se despega todo nomás. Pero ahora, mire, le pusieron cemento hidráulico, cemento. No, ahora ya va bien. Gracias a Dios que el presidente tiene un poco de cerebro para... ¿Eh? ¿Qué tal? Pobre, pobre, porque estamos muy pobres. Somos gente humilde. Así es. Sí, somos gente humilde. Y ah, lo, pues... Lo rico, porque ese está de acuerdo con los gobiernos. Gobierno que salieron. ¿Sabes? Con los que salieron, ¿ves? Salieron. Pues ahí está el Peñamiento. Ajá. Ahí está el otro, el borracho de Calderón. Solo se la pasaba pegado en la caguama. ¿Sí? Y ahí regañado por su mujer. No, hombre. No, cosas que se aborrecen, cosas increíbles que dan vergüenza de estos gobiernos. No, pero no saben, no conocen cosas, es vergüenza. Ah, no. No van a conocer eso. Tienen razón, ellos no conocen lo que es la vergüenza, dice la señora. Pues no conoce. No, ¿verdad? No es la vergüenza. No piensa. Todavía hablan. Todavía está metido su boca ahí para hablar, ni nadie lo ocupa. Nadie los ocupa, pero ahí están de chismosos. Ahí están de hablador ahí. Ay, estorbando. A ver, creo que acá bajamos todavía. Ese camino, te bajas. Ajá. Ay, me bajo. Por favor. Bueno. Aquí no, espéreme, porque van a bajar. Acá van a bajar nuestras amigas y ahorita les seguimos, a ver. Ahí en el espejo. Aquí en el espejo. Ahí se ven que bajen nuestras amigas. Ah, y si se van a bajar, entonces si vas camino de Monteverde, me llevas un poco arriba, así. Oiga, ¿pues dónde lo voy para Caballúa? ¿Dónde lo voy para Caballúa? Aquí se va a salir. ¿Por la derecha? ¿Por la derecha? El señor que va atrás le va a decir. Le va a decir porque él se va a bajar por ahí. Y usted baja y agarra la de Monteverde. Pues, siempre se me olvida, me dio gusto saludarlas, cuídense bueno, mucho. Gracias, vale, pues. Gracias. Sí. No, pues es un gusto hablar con nuestra gente humilde, gente, pues ahora sí que, pues sí, hay que hablar, no son pobres. El gobierno los mantuvo sumidos, el gobierno anterior los mantuvo sumidos en la pobreza, sin tenderles la mano para rescatarlos. No hubo ese ¿por acá? Sí, no hubo ese sentimiento de decir, voy a ayudar a mi hermano que está pobre, necesitado. No, hombre, ellos pensaban en engordar sus bolsillos solamente. Sí, sí, ellos pensaban de tragar todo, pues, se dice tragar, porque así es. Es verdad, es que es la verdad, pues ellos solamente pensaban en tragar, no compartir. ¿Qué compartir es? Ya ve el avión que tenía, pero bueno. En querer tener un avión muy caro, tenemos cosas muy lujosas, pero pues bueno. A lo mejor sí, nosotros ni sabemos de eso. No, aquí, ¿verdad? Aquí no se entiende. Aquí me bajo donde se está el pavimento. Aquí, aquí se baja. Aquí es mi casa, para arriba. Así. ¿Oh, sí? Sí. Espérenme, pues, por acá. A ver, vamos a ver por aquí se bajan nuestros amigos. Con cuidado, ¿eh? Sí, gracias. Con cuidado. Sí, gracias. Espérenme, para acá. Échenme las cajas para acá, espérenme, pues. Acá las agarro ya. Con mucho cuidado. Écheme la otra para acá. ¿Cuánto te debo? ¿Cuánto me debe? Deje, voy a hacer la cuenta. ¿Cuánto será? ¿Cuánto será bueno? ¿Eh? Que les vaya bien, cuídense mucho, ¿eh? Cuídense mucho, ¿eh? Gracias. Sí, hombre, ¿cómo creen? No, hombre. Ahí nos vemos, ¿eh? Bueno. Sí. Gracias. Que Dios los bendiga. ¿Van a caminar todavía? Sí, aquí, aquí. Ah, aquí ya viven. Ah, pues un día voy a pasar por unas manzanas y unos duraznos, ¿eh? Pera ahorita. ¿Tiene mucha pera? No, porque voy bien rápido. Órale, pues, cuando pase otra vez, me las debe, me debe de unas 5 peras, me debe. Está
Órale, pues. Gracias. Sí, hombre, que Dios los bendiga. Vamos a seguir, amigos, vamos a seguir. Aquí me voy a pasar dentro de un tiempo, ya me deben 5 peras. Ese precio le puse. Órale, pues. Vamos a seguir, le vamos a caballú, amigos. Vamos a caballú, estamos en Nicananduta. Algunos paisanos sí saben invertir, se ahorran, paisanos, vean, lo que no se puede, pues. Lo que no se puede. Quiero, pues, ¿para atrás? ¿Para atrás y la casa? Pues, paisanos, ¿vieron la casita? Miren, no es, no lo tomen a mal, no lo tomen a crítica, pero si estás en un lugar en donde se puede ganar un poquito más que aquí, si tu dinero rinde más que en México, ¿por qué no te construyes un negocito, un negocio? Ponte que una casa no, porque la casa a veces no da para un negocio. Si tú construyes un negocio te da para una y dos casas. Entonces, hazte un negocio, te vienes a Estados Unidos, vives tranquilo, pones tu negocito, mira, feliz. Nada más cuídate a quien le mandas tu dinero, porque ahora ya existe la fotografía. Anteriormente, pues, ni que porque te dibujaran la casa, pero ahora está la fotografía. Entonces, sabes que, a ver, mándame una foto de los documentos, escanéamelos, mándame una foto de la casa, porque resulta que llego a los 20 años pensando que tengo un rancho y resulta que tengo deudas en Coppel, no tengo nada, ni dieron, no hay nada, pues desapareció el dinero. Entonces, ahora ya no. Ahora, ¿sabes qué? Con documentos. Ahora le existe todo, el teléfono, todo, para que ustedes estén conscientes de que les están construyendo su casa, su negocio. Así que vean, esto nada más es un ejemplo de gente que se ahorra, ¿sí? Se ahorran, pues. Hay gente que, miren, ponen sus viveros como allá, ¿sí? No, pues, si, si algunos pueden, porque ustedes no. Así que ya saben. Vamos a seguirle. Este lugar me gusta muchísimo porque empieza a subir la montaña y cuando corre aire los pinos se mecen allá arriba, pero muy bonito, ¿sí? No me había tocado pasar por aquí, siempre pasaba por el medio del pueblo, pero pues ahora nos orillaron. No hay problema, están construyendo y se vale. Aquí utilizan mucho a las mulas, mucho, mucho, hay burros, pero más mulas, porque son con las que suben a la montaña a traer la fruta.